Order. Questions to the Prime Minister. Charlie Elphick. Number one, Mr. Speaker. El Parlamento británico rechazó la moción de no confianza al gobierno de la conservadora Theresa May, la cual abrió consultas individuales inmediatas para buscar un nuevo plan de salida de Reino Unido de la Unión Europea. La Cámara de los Comunes rechazó la moción de no confianza por 325 sufragios, mientras 306 la apoyaron, con lo que May, la segunda mujer en gobernar Reino Unido, después de la dama de hierro Margaret Thatcher, seguirá al frente de los destinos británicos. La moción derrotada fue presentada a la víspera por el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, luego de que la víspera el plan de salida de May de la Unión Europea fue vencido por 432 legisladores contra 202, que lo respaldaron en una derrota que se consideró histórica. El centro del debate es la forma en que Reino Unido dejará la Unión Europea en la fecha pactada del próximo 29 de marzo, donde se busca que sea la más conveniente para el país europeo. De ahí que May haya llamado a los líderes de los partidos con representación en la Cámara de los Comunes para negociaciones inmediatas que comenzarán esta misma noche. Notimex.